pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Anorexia espiritual. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Carta a los Efesios capítulo 3, verso 16. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10. En ocasiones nos cruzamos con personas que tienen realmente un aspecto fantasmagórico por diversas causas. Pero esto, en ocasiones, se acentúa con aquellas personas que sufren la llamada anorexia. Estas personas realmente tienen un aspecto de muertos vivientes, cadáveres andantes envueltos en una reseca piel humana. Pero también esto ocurre en cierto modo con todos nosotros cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Partamos de la base de que el diablo no descansa nunca y que si todo ser humano está en su punto de mira, los cristianos ocupamos un lugar preferente en sus objetivos destructivos, con lo cual también debiéramos de ocuparnos y preocuparnos más atentamente en permanecer fuera de su alcance. Cada uno de nosotros tiene una idea, una imagen de sí mismo, unos más de acuerdo con la realidad y otros menos, pero en definitiva, cada cual se visualiza y no siempre de un modo real a lo que en verdad es. Esto es lo que ocurre con las personas que sufren de anorexia. Se ven en una manera que nada tiene que ver con su realidad. Yo sinceramente no acabo de comprender cómo los ojos pueden ser manipulados de ese modo o la mente. No sé cómo puede suceder que siendo cadáveres andantes puedan verse como personas gordas. Sin embargo, si esto lo llevamos al plano espiritual, me puede ser más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque yo en cierta manera lo he sufrido. Todos nosotros nos miramos y nos vemos ahí, en la medida de lo que se supone que debe de ser un entendimiento espiritual y un sano desarrollo de lo que Dios espera de cada persona, lo cual nos lleva a emitir juicio en nuestro interior sobre el estado espiritual de cada cual. Este es perezoso, aquel otra cosa, a este no le veo fino, etc. Una de las características de esa enfermedad es que lleva a quienes la sufren a alimentarse con lo mínimo con lo que puede subsistir una persona. También esto tiene su correspondencia espiritual. Cuanto menos nos alimentamos espiritualmente, más fuertes nos creemos. Sin embargo, curiosamente, cuando estamos bien alimentados en nuestro espíritu es cuando realmente somos conscientes de todas nuestras debilidades y carencias, y podemos ver que realmente los demás no son inferiores a nosotros, sino más bien muchos de ellos en realidad son para nosotros un ejemplo a seguir. Aquí entrarían en juego las mentiras y las verdades que podemos encontrar en los espejos, pues sabemos que a quienes padecen esta enfermedad les mienten los espejos. Sin embargo, un espejo siempre es veraz. Pero cuando nuestro hombre interior se debilita,
todo lo que nos rodea, sea físico, mental o espiritual, se distorsiona. Todo se ve envuelto en la nebulosa de la confusión. En ese momento, el único espejo veraz es Cristo. Jesús es el único que puede hacernos retornar a la realidad, alimentarnos de Él, de su ejemplo, de su persona. Él se refería a sí mismo como el pan de vida, el verdadero alimento que puede mantenernos realmente vivos y no ser unos seres fantasmagóricos en nuestra espiritualidad. Porque a los que antes conocía, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29. Esta sería la mejor manera de conocer y reconocer nuestra verdadera condición y estado, la imagen de Cristo. Miremonos en Él, comparar nuestra estatura, nuestros rasgos y si verdaderamente nos estamos reconociendo en la imagen de Cristo. Que Dios os bendiga grandemente en este día. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.